Aquí estamos agradeciéndole a la Confederación Argentina de Deportes, a todos nuestros oyentes y auspiciantes que nos dan una mano para que estemos un nuevo año. Cerramos el año en Rugby Champán, más allá de en la radio, con una charla de debate que hicimos junto a Hernando de Siglia, junto a Sofía Dregue, con el tema de una charla que creo que sirvió hoy mucho para el rugby argentino. Este año lo abrimos en este primero de febrero, metiéndonos ya con un espacio fijo de CatPlay, en donde, por supuesto, estaremos semana a semana en Rugby Champán con protagonistas, contando un poco todo lo que sucede en el rugby argentino y mundial, contando un poquitito qué es lo que está pasando y lo que va a pasar, y esperando que podamos salir de estos problemas, de algunos de los problemas que tiene el rugby argentino hoy, para volver a la competencia, que me parece que es lo más importante y que el COVID nos deje tranquilos. El gusto de tener otro año más, Nacho, aquí en CatPlay, y por supuesto estaremos también en Rugby Champán Radio, con las 3 horas, a partir de primero de marzo, de 20 a 23, todos los viernes. Y el gusto de tenerte, Sofi. Los saludo de a uno. Entonces, arrancamos por la dama, si te parece. Sofi, ¿cómo te va? Me parece bárbaro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, Jorge, Hernando? ¿Todo bien? Un placer estar acá, por supuesto, desde ya. Y en un año donde empiezan a encenderse nuevamente las ilusiones de que vuelva el juego, ¿no? Si bien hay torneo y demás, pero hablo más que nada de los clubes, hablo de los argentinos, de los que eligen quedarse acá, así que cruzando los dedos. Esperando, exacto. Perdóname, Nacho, esperando, digo, que también el rugby femenino a través de Sofi tenga un espacio más importante que el que tiene hasta ahora. Y apuntamos un poco a eso, y seguramente a lo largo de todo el año vamos a estar con una columna fija, que por supuesto la va a estar manejando Sofía, por lo menos una al mes, contándole a toda la gente del rugby femenino lo que sucede y teniendo a los protagonistas también. Ahora sí, Hernando. Sí, decía Jorge, gusto de sumar a Sofi al equipo, un año más junto a Jorge y todo el grupo de Rugby Champagne, esta vez con un nuevo desafío, con tanto gusto nos proporciona la Confederación Argentina de Deportes. Así que bueno, otro año más de Rugby Champagne, como dijo Sofi, con ilusiones renovadas, ilusiones de que queremos volver a que la pelota ruede nuevamente, pero bueno, la cosa está difícil con el COVID. Sin embargo, nosotros estamos acá para sumar y para brindar todo lo que está pasando en el rugby argentino y el rugby mundial. 25 años cumplimos este año con Rugby Champán. No es moco de pavo, dirían por ahí. Me parece que a lo largo de... Bueno, con Hernando estamos desde el comienzo. Sofi se sumó hace poco, pero hay muchos de los chicos que están la trabajando... La mitad de sus vidas. Es verdad. La verdad que sí. No me había dado cuenta. No me había dado cuenta sí, de eso. La verdad que bueno, sí. Quiere decir que nos gusta el rugby y que estamos para apoyarlo. Por más que muchos quizás no se den cuenta, estamos para apoyar al rugby argentino, para que el rugby argentino crezca en un momento difícil que el COVID creo que destapó algunas cosas. Y me parece que en este primer bloque ya vamos a tener en este programa a Fernando Ricomi, que creo que hoy por hoy es la nota del día. Lamentablemente, sí, me parece creo que sí. Es el tema, Jorge, discúlpame, es el tema del momento, porque causó sorpresa que en la SLAR, en la posible, el torneo sudamericano, la Liga Sudamericana, Jaguares 15 reemplace a Ceibos nada más, con 2 partidos la franquicia de Ricomi, y bueno, es la novedad y la noticia que vamos a tener la palabra de Ricomi de este comienzo de temporada, ¿no? Vamos a tener 2 bloques de Ricomi, pero vamos a arrancar en este y después en el cierre vamos a tener también a Miguel García Lombardi, que bueno, que fue con su nota en la página y con lo que hizo a fin de año, muy seguido por la gente de Rugby Champagne. Y bueno, se cumplió un año Fernando Báez Sosa y sigue habiendo problemas con el tema del rugby o de los rugbyers violentos, y queremos tocar ese tema también en este primer programa. Pero bueno, a modo de resumen, si les parece... Estaría bueno, Hernando, Sofi, que hagamos un resumen en este primer bloque de todo lo que fue sucediendo y de lo que va a suceder en este año de rugby, COVID mediante. Sí, podríamos decir, Jorge, Sofi, que en este comienzo de temporada una de las noticias más importantes es el comienzo de las academias. Hay 5 academias que tiene la Unión Argentina de Rugby distribuidas a lo largo del país: Buenos Aires, Centro, Litoral, Oeste y NOA. Nosotros tuvimos la posibilidad esta semana en Nota Rugby Champán en hablar con Álvaro Galindo, un ex Puma, hombre de Universitario, que nos contó cómo fue ese comienzo con los chicos llegando muy bien físicamente. Dice que le llamó muchísimo la atención lo bien preparado que estaban, y también el grupo de SLAR, los jugadores más grandes que ya se están preparando para irse con sus franquicias. Una de las consultas que le hicimos a Álvaro Galindo
en este repaso de lo que fue la primera semana, era qué experiencia le podían brindar los más grandes, tipo como Javier Díaz, creo que es el único con experiencia en Jaguares y Pumas, pero él dijo que la experiencia y lo que más les interesaba a ellos era brindarla en el campo y en la acción, y creo que eso fue lo que trasladaron los jugadores más grandes a los juveniles. También un tema importante que le trasladamos a Galindo fue cómo se iba a manejar el tema de lo que pasó con el asesinato, a un año del asesinato de Fernando Báez Sosa, y de los tweets, de los famosos tweets de los Pumas de noviembre, diciembre del año pasado. Es uno de los temas candentes que se habló en este comienzo de temporada, en charlas individuales y grupales, y es algo que se va a trasladar con el Rugby 2030 también, que cree él incluso que va a llegar a las academias. También, Sofi, fue importante destacar que empezó también en el trabajo en las academias el rugby femenino. Por ejemplo, en el NOA hay 8 chicas de Tucumán y una de La Rioja. Mirá vos, la Unión Andina que brinda una jugadora al sistema, creo que es importante. Sí, es muy importante, y sobre todo teniendo en cuenta, me remito a esta frase que dije al principio del programa, un año donde se renuevan las ilusiones y donde muchas cosas de todas maneras están por verse, pero en el caso de las chicas, las dirigidas del cordobés, de Tomás Bongiorno, tienen la cabeza en lograr obtener una plaza. Esto va a ser en Mónaco entre el 19 y 20 de junio, para Tokio 2021. Digo Tokio 2021 entre comillas, sí, porque bueno, todo este año hay que tomarlo con pinzas, porque obviamente dependemos de las condiciones sanitarias. A no. Todo esto, bueno, los chicos sí están clasificados, los Pumas se ven porque obtuvieron una plaza en el Sudamericano del 2019 en Chile. Quedan 2 lugares, entonces las chicas tienen una posibilidad. Hablaba con alguien de España esta semana, y los Pumas se ven justamente, iban a ir a prepararse España, Madrid, con un torneo que no está confirmado aún de que vayan a viajar. Así que me pongo a pensar en Tokio, en ese 24 de agosto famoso, en donde arrancarán los Juegos. Queda mucho más tiempo, ojalá que la vacuna comience a hacer efecto, pero por supuesto me imagino que el tema de los Juegos Olímpicos es un negocio general para el COI, para quien lo organiza, y no debe ser sencillo con el tema de los auspiciantes. Me traslado a la UAR y a los problemas que están teniendo en este momento para poder bancar con la caída de los auspiciantes todo lo que está sucediendo. No debe ser fácil el tema de poder decir, bueno, sí, vamos con los Juegos Olímpicos. El Seis Naciones, Nacho, me parece que pasa también por la misma ruta, puede llegar a pasar lo mismo. Hoy hubo una noticia importante que dicen que los partidos no se van a cancelar, sino que se van a posponer en caso de que en los planteles haya COVID. Creo que la noticia más importante dentro de las convocatorias es la inclusión de Juan Ignacio Brex, el hombre que surgió en San Cirano y que es otra vuelta más de un jugador argentino en un plantel italiano que desde el año 2000 tuvo muchísimos jugadores, los más emblemáticos Sergio Parise y Diego Domínguez, que son hombres récords del seleccionado azzurro, tanto como Castro Giovanni, el pilar que sumó, un gran amigo que sumó más de 100 caps. O sea, la noticia más importante es que Seis Naciones hay intención de jugarlo en caso de que haya COVID en los planteles, se postergarán los partidos, no se van a suspender. Y esperamos que el SLAR, más allá de que a Seibos le hayan dado vía, y que ya lo vamos a estar hablando en minutitos, nada más con Fernando Ricomi, me parece que es la gran apuesta del rugby argentino, el continente sudamericano, y ojalá, Sofi, que se pueda jugar, ¿no? Se están preparando esos planteles, hay una lista importante, ¿y qué pasará? Bueno, después de todo el hermetismo que hubo el año pasado cuando se canceló esta liga, que tuvo muy poquitos partidos, y después como que hubo un silencio, pero finalmente el año pasado se confirmó que se va a volver a jugar, va a arrancar el 16 de marzo hasta el 15 de mayo, así que, a ver, a confirmar las sedes, se está hablando de Chile y Uruguay, todo bajo el esquema de burbuja sanitaria. Se incorporó un nuevo equipo que es Cafeteros Pro, el equipo colombiano, que la verdad que cuenta, la Superliga de los argentinos, porque está plagada de argentinos, o sea, todos los entrenadores de los 6 equipos son argentinos. En este caso, en Cafeteros Pro se suma el cordobés Rodolfo Ambrosio, que ya dirigió a los Pumitas, dirigió al plantel brasileño. Así que hay que ver qué sucede. Por ahora todo sigue en pie y con la noticia, como bien decían ustedes, de que se confirmó la semana pasada
de que Seisbos queda atrás, pero el equipo argentino va a ser, bueno, Jaguares 15, con la dirección de Nacho Fernández Lobe, que recordemos que Jaguares 15 tuvo una gran participación en la Carry Cup en el 2019, de hecho fueron los campeones invictos con Nacho Fernández Lobe, así que vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Los chicos estarían empezando la pretemporada en Casa Jaguares el 8 de febrero. O sea, hay que esperar. La lista está por ahí por anunciarse, pero mejor ser prudentes y no confirmar, ¿no? Nadie, por más que se estén dando algunos nombres. Es todo muy, ya te dejo, Nacho, es todo muy, muy atado con alambre por esto del COVID, calculo. Estamos a poco de iniciarse, no está el fixture, estamos a poco de iniciarse, está la lista de argentinos, pero todavía no está completada la lista de los otros equipos. Hoy justamente hablábamos con el jefe de prensa de SLAR, con Frankie Deves, a quien le mandamos un saludo grande, y le pedimos, por favor, que cuando esos planteles estén listos, nos lo haga llegar, y ahí me decía, él depende exclusivamente de cada uno de los entrenadores y de cada uno de los... de los directivos de cada uno de los equipos, y ya por ahí SLAR está esperando. Decime, Nacho. Que quería completar lo que decía Sofi. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Jaguares 15 y no Jaguares? Siempre se dice que la denominación 15 es para un segundo equipo. Evidentemente, lo que quería la Unión Argentina de Rugby, lo que intentó es poner a Jaguares, o fue poner a Jaguares en un torneo mejor o superior o de otro nivel. Evidentemente no lo consiguió, y bueno, se jugará en el SLAR, en la Superliga Americana, con la denominación Jaguares 15, que como dijo Sofi, ganó un torneo, la Carry Cup, en la First Division, que es la segunda división, porque no lo dejaron el año pasado en Sudáfrica jugar en la división primera. Jaguares 15 estuvo a punto. Además, decime, Sofi, ya cerramos el primer bloque. Agregar además, disculpen, que la cantidad de jugadores que han jugado, digamos, la First Division de la Carry Cup, no van a ser parte de Jaguares 15, claro, ¿no? Exacto. Recordemos a un Bautista Delgui, a Pablo Dinchev, a un montón, a Santiago Montañera, un montón de jugadores que fueron campeones en Sudáfrica, pero ya no están. Y el cierre es que Jaguares intentó hasta último momento y estuvo muy cerca de ingresar en la Liga Celta y lamentablemente no le dieron lugar. La dirigencia argentina estuvo buscando hasta último momento y por eso creo que la determinación de Jaguares 15 sigue siendo el tercer equipo, es lo que era Seibos en su momento. ¿Y Jaguares dónde? Porque acá hay un tema comercial, me parece, que ya lo vamos a hablar con Ricomi también en el próximo bloque, pero Jaguares termina siendo el segundo equipo, ¿y dónde? ¿Y con qué jugadores? Pero bueno, nos vamos a meter tras la pausa a hablar con nuestro invitado, a hablar con Fernando Ricomi, que está enojado, está dolido, y que me imagino va a ser una linda nota para que ustedes puedan escuchar. Vamos al corte. Estamos en nuestro segundo bloque con el esperado invitado, no quizás el invitado que esperábamos para ponernos contentos. Lo anunciábamos en el primer bloque de tenernos a Fernando Ricomi, quizás podríamos estar hablando de los dos triunfos de Seibo en el primer torneo, de ganarle a Olimpia, de ganarle a Selman y de pensar en este torneo cómo se estaría preparando, y lamentablemente tenemos que hablar de otra cosa. Así que Hernando, Sofi, lo saludamos a Fernando y le agradecemos tenerlo aquí en este Rugby Champán TV. Que bueno, lo inauguramos este año con vos. Fernando, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Fer.
Aquí estamos, medio tristes nosotros, porque lo que buscamos siempre es que el rugby argentino siga creciendo. Y la realidad es que vemos que si empiezan los problemas en el rugby argentino en general, y en este caso en particular con el tema Seibos, que termina reemplazando los Jaguares 15, nos deja un montón de dudas y por eso esta nota, y como tiene que ser, la dama va a preguntar primero. Bueno, ¿qué tal, Fernando? Antes que nada, gracias por estar acá, por ser parte de Rugby Champagne en este día. Y la idea es poner claro sobre oscuro, ¿no? Porque las noticias van cambiando constantemente, semana a semana. Justamente la semana pasada nos enteramos que Seibos finalmente quedaba sin efecto a raíz del resurgimiento de Jaguares 15. Hubo una rescisión unilateral. Y también en este sentido me gustaría que nos puedas contar si hay vías para que se reinicie un diálogo, si no va a haber diálogo, ¿cómo está esa instancia? Me empiezo por el final, si te parece, ¿puede ser? Dale. Mira, el rugby es un deporte de caballeros, ¿sí? Y como deporte y como caballeros, lo primero que corresponde ante la unión de diferencia es sentarse a charlar. Es lo que debería suceder, lo que yo hubiera esperado que pasara de primer momento. Y es algo que no está pasando. De hecho, te puedo tirar si querés como primicia, porque hasta acá lo recibimos hace un rato y no lo preguntó nadie. Llegó la contestación de nuestra carta de documento de la UAR, donde la UAR simplemente lo único que hace es decirnos: ratifico todos los términos de la carta de documento mía anterior y niego y todo lo que usted dice que en la carta de documento suya. O sea, desde el punto de vista jurídico, impecable. No lo discuto. Desde el punto de vista de la solución del problema, cero. No, el problema sigue estando. Me quedo pensando en la contestación. Esto es un partido de truco, creo que lo hablamos con Orlando en algún momento. Vos cantaste en video de truco, del otro lado dijeron quiero retruco y ahora van por más. Este partido no se termina bien, no va a terminar bien. Claro. Me parece que este partido. A ver, decime. Mira, yo te digo mi punto de vista. Uh-huh. Máxime en un verano playero. Uno juega el truco para ganar el partido. Acá no gana nadie. Pierde el rugby. Pierde el rugby, lo paga el rugby. Claro. No tiene sentido. Eso es lo que más me preocupa, Fer. Me pongo a pensar, vos me decís, no hay diálogo. Y leo por otro lado declaraciones de los dirigentes de la UAR en donde dice Jaime Barba los llamó 3 o 4 veces para poder arreglar. El presidente de la UAR, para poder arreglar, para poder charlar. Y dice que, por supuesto, Fernando Ricomi no cumplió, lo dice la carta de documento, no cumplió con el pago. Eso quiero que lo aclares, porque no. Nosotros hicimos una nota y ya la gente lo habrá leído, la leyó mucho, te lo comenté, que la leyeron mucho en Rugby Champagne Web, pero yo me quedo con lo que vos decís y después nos vamos a meter en la parte legal también preguntándote, pero quiero que queden claras esas cositas. El presidente de la UAR charló con vos, el interlocutor terminó siendo siempre Jaime Barba, ¿hubo un acercamiento, como lo que preguntaba recién Sofi, para tratar de ver si esto se podía solucionar? Mira, la última vez que hablé con Marcelo Rodríguez, creo que yo te lo he comentado en más de una entrevista y a vos mismo te lo dije, fue en abril o mayo aproximadamente, momento en el cual yo le dije, Marcelo, nosotros estamos para apoyar. Era un momento de muchísima incertidumbre en el país, donde nadie sabía lo que iba a pasar, estábamos todos guardados en nuestra casa, se había frenado el mundo, parecía que el mundo no giraba, hasta vos veías hasta videos de animalitos en los country circulando alegremente porque el ser humano había desaparecido. Bueno, nosotros yo personalmente lo llamé a Marcelo Rodríguez y le dije, estamos para acompañar. No sé ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni de qué manera, porque había que ser brujo para adivinar cómo era. Nosotros estamos para acompañar. Con Jaime Barba, que es la segunda parte de la pregunta, hablé en diciembre, cuando yo ya sabía por los medios de que estaba todo armado para poner a Jaguares o Jaguares 15. Y en esa oportunidad cuando hablo con él, él me transmite con total claridad, bueno, tratamos de poner de acuerdo de qué manera podíamos llevar adelante esto, atento a que era el mismo torneo, que era todo exactamente igual, la única diferencia es que se jugaba una burbuja. Y avanzamos lo que yo creí, porque la verdad es que hoy por hoy, con el diario del lunes, uno analiza que ha sido ingenuo en algunas cosas, lo que yo creí que estábamos avanzando. En un momento dado, él me llamó, debe haber sido primeros días de enero, semana antes de que llegara la carta de documento, donde me dijo que había tenido una reunión en el Consejo y que el Consejo había resolver el vínculo contractual. Esa fue la última vez que hablé con él. Si alguien transmitió que habló conmigo con posterioridad a eso, está faltando la verdad. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo andás?
Un gusto saludarte. La consulta es cuando se creó Seibos allá por el comienzo del 2020, ¿tenías alguien de confianza dentro de la UAR, algún interlocutor? ¿Y por qué si había un lazo de confianza con ese interlocutor, se cortó después o no hubo dentro de la incertidumbre que hubo con todo lo que era la referencia al torneo, a Seibos, a Jaguares? ¿Por qué se cortó? ¿O si tenías o no tuviste nunca un hombre de confianza? No, hombre de confianza en la UAR yo no tuve nunca. O sea, yo llego a la UAR a través de una licitación. La licitación la ganamos y yo a su vez tomo conocimiento de todo esto por intermedio de Sudamérica Racket. Esta es la realidad. ¿A quién llego? A través de un amigo que falleció, que es Ricardo Covela. Ese es mi vínculo de cómo llego a la Unión Argentina. Ahora, no viene el caso y no es para cerrar una entrevista porque sería de poco caballero, pero no es el primer incumplimiento de su palabra, por llamarlo de alguna manera, que hace la UAR en este periodo de ¿qué te diría? De año y monedas, que nació, si querés, Seibos el 12 de diciembre del 2019, sí. Y nació sobre la base de que los números no cerraban, que las posibilidades no cerraban, y hubo un compromiso y cumplido por parte de la UAR ya en ese momento, y que uno podía entenderlo o atenderlo a las circunstancias políticas, a los problemas. Hoy, mirándolo con el diario del lunes, es muy fácil entender que, bueno, que había algunos criterios que la UAR tiene que son distintos de los míos. No sé si son buenos o malos, porque no soy quien para decir que son buenos o malos. Seguro que son distintos de los míos, porque si yo te digo blanco, es blanco. Y si después me sale mal y no va blanco, porque no va claro. Blanco, mínimamente te llamo por teléfono y te digo, mira, Hernando, discúlpame, le pifié, hice una cagada, me equivoqué, decime de qué manera te puedo compensar algo, de alguna manera, y si vos sos un caballero, me vas a decir del otro lado, sí te puedo entender. Si vos sos un desalmado, no. A lo mejor agarrá y me ahorcás, ¿te explico? Pero si yo en todo momento vine pidiendo, sugiriendo, rogando casi, muchachos, sentémonos a charlar, a ver de qué manera le encontramos la forma. La forma no estuvo. No hay un interlocutor válido en este momento dentro de la Unión Argentina. Me quedo, Fernando, con algo que dijiste y me van surgiendo repreguntas. Lo de Jaime Barba, lo leo en una nota que hizo Gabriel Travaglini con otro medio, con Eden Park, precisamente. Y me no quedo la leí, pensando, después me la tenía que pasar. Después te la voy a pasar. Y me quedo pensando en lo que dice, porque claro, hablan de un incumplimiento tuyo en el medio del tema del COVID, y calculo que no debe ser fácil para nadie, pero bueno, ahí está el incumplimiento, y es un poco lo que dice la carta documento. Y no sé si se puede o no, porque seguramente tu abogado estará diciendo, callate Fernando, pero viene la carta documento de vuelta, y ahora, ¿cómo sigue el asunto? A ver, no cambió mi opinión, no hablé con él, se la mandé hoy, todavía no charlé con él, esta es la verdad, pero desde mi punto de vista no cambia mucho respecto a la situación anterior. A ver, la situación anterior, ¿cuál era? Una carta de documento nuestra, mandada a la UAR, diciéndole, muchachos, están equivocados, esto no es así, esto de otra manera, sentémonos a charlar. Términos técnicos, ¿me explico? En realidad, sí, lógico, jurídicos y técnicos. Sí, exactamente, que no es donde yo me voy a meter, si vas a preguntarme específicamente la parte judicial, yo no me voy a meter, porque no es mi metí, sería un imprudente si hablara de lo que no me corresponde. Pero bueno, volviendo para atrás, ¿qué hace la UAR? ¿Cuál es la contestación que hace la UAR? Bueno, no te olvides que la UAR recibe a las 12 y 14, que esto yo te lo comenté, de un día jueves, sí. Recibe la carta de documento, el viernes 21 horas ratifica a Jaguares 15. O sea, tuvo un día y medio para pensarlo, y al poner Jaguares 15 contesta la carta de documento. Lo único que hace la nueva carta de documento es, en términos muy legales, decir, niego, 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 rechazo, 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 vale solamente lo que yo te escribí en la primera carta. Es típico del intercambio de cartas documento que van en todos los órdenes laborales y obedece a un idioma jurídico, no a un idioma de negociación o no a un idioma de tratar de ponerse de acuerdo, que es un poco lo que yo vengo charlando. Lo respeto, lo entiendo, corresponde, me parece bárbaro, será una cuestión, pero ante todo eso la UAR parece querer decir, listo muchachos, vamos a tribunales, porque si vos simplemente contestás y no llamás, o sea, esa contestación, que todavía está a tiempo, digo, y aprovecho la oportunidad para hacerlo público, porque, a ver, esto tiene que ser constructivo, pero si vos mandás una carta de documento, cumpliendo los términos legales, levantás el teléfono y decís, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Es otra película, te sentás a tomar un café y a lo mejor te pones de acuerdo, a lo mejor no, pero tenés una chance. Hay otra intención, habría otra intención. Te dejo, Sofía. Exactamente.
Fernando, en el medio de todo este revuelo, de esta ida y vuelta de la carta de documento, hay algo que para mí es importante que vos lo puedas aclarar. O sea, Seibos como sociedad anónima sigue existiendo. No es que eso Correcto. Se disolvió. Y con lo cual existe como una posibilidad de que en un futuro, quizás no sea el año que viene, o que quede todo como ahí si se retomara el diálogo y que pueda también haber, no sé, dos franquicias, por ejemplo. Seibos es Seibos Rugby Sociedad Anónima, cuyo objeto social es el desarrollo del rugby de forma profesional. ¿Sí? Esa sociedad existe. La UAR puede rescindir un contrato que una a Ricomi, que iba a ser el fundador de esa sociedad, porque el contrato se firma antes que se constituya la sociedad. El contrato se firma el 12 de diciembre y la sociedad se constituye con fecha 20 o 22, ahí entre gallo y una noche antes de Navidad, digamos, fuera esos días. O sea, y Seibos Rugby existe y va a seguir existiendo. Ahora, contestándote la segunda parte de la pregunta, ya te imaginas que el mundo es chico, el mundo del rugby es chico, no es un mundo grande, y ya te imaginas que me han llamado a otras ligas para ver si puedo estar interesado en participar en otras ligas, ¿sí? No digo las largas. Ah, no, se puede. ¿Sí? Ya me lo han hecho, ya me han hecho el sondeo. No sé si sirve, si se puede, si no, no tengo idea, ¿sí? Pero ya existe esto. Ahora, si vos me estás contestando la última parte de la pregunta, si vos me preguntás si en este contexto, bajo esta circunstancia, yo visualizo poner una segunda franquicia argentina de la misma modalidad y las mismas condiciones contractuales, con quien cometió algunos errores importantes de manejo, vamos a traerlo lo más fino que podemos, en este periodo de tiempo, y se me hace difícil, por lo menos. Me quedo pensando, ya vamos a terminar, el cerrar este segundo bloque y arrancaremos el tercero tras la pausa. Me quedo pensando en lo que decís, en este momento, en el COVID, en el que no hay dinero, en el que hay un empresario que quiere invertir en el rugby, en que debe haber mucha gente que está esperando que Seibos no esté ya en el SLAR y te estarán tocando el timbre para decir, ¿vos querés invertir en el rugby? Vení, por acá es. Y me quedo pensando en la pérdida de tiempo por un lado, de plata por el otro y de posibilidades que quedaron. Pero esa contestámela después del corte. Y claro, tiré unas cuantas preguntas, la dejamos a Sofi descansar un rato y tiré unas cuantas preguntas, Fernando, y espero respuesta, porque de vuelta me quedo pensando en que se pierde una gran posibilidad, salvo que la UAR tenga otro cometido, o que esté pensando en tus mismas empresas, o que lo que dicen ellos, no cumplió con lo que tenía que pagarme. Bueno, respóndeme vos. A ver, vos terminaste preguntando qué se pierde. A ver, yo empezaría planteando lo que está pasando en el mundo. Nosotros no somos tan chicos como para pensar solo en Argentina. Si vos pensás que Nueva Zelanda, si vos pensás que el Seis Naciones se anuncia, creo que fue la semana pasada o la semana anterior, se anuncia que va a participar parte de sus acciones en un fondo común de inversión para poder producir un mayor desarrollo económico de todo lo que tiene que ver con el show. En ese camino fue el camino por el cual se inició Seibos. Ese fue el camino por el cual la SLAR trata de desarrollar el rugby, o Sudamérica Rugby, en realidad, trata de desarrollar el rugby más potentemente en toda Sudamérica. Lo único que está haciendo la Unión Argentina en este momento es ir exactamente en contra de ese camino. El mundo va para allá, la UAR va para acá. ¿Me explico? Sí. A nadie se le escapa en el mundo, en este momento, que hace falta
capitales que puedan invertir y que puedan desarrollar y que puedan crecer. ¿Me explico? También no es fácil porque, a ver, no es cualquier capital, no es cualquier empresario, no es cualquier persona. Tiene que ser alguien que lo pueda llegar a llevar adelante por capacidad técnica, que creo que en nuestro caso fue recontraprobada con la tremenda asistencia y repercusión que tuvo Seibo en Córdoba, creo que estuvo bastante claro. Tiene que tener una capacidad económica para poder llevarlo adelante, creo que estuvo bastante claro. Se desarrolló, no se puede decir, insisto, hay partes que son, el contrato tiene un convenio de confidencialidad, que yo lo he dicho en algunas otras entrevistas, al hacer publicarse abiertamente, como lo publica la UAR, alguna contestación a carta de documento, vos entrás en cuestiones técnicas que tienen que estar reservadas para las partes, por lo menos así se estableció. Yo no voy a cometer el mismo error, ¿sí? Qué ganas de ver el contrato, qué ganas de ver ese contrato que tengo. Hay varios contratos que quiero ver. Ese es uno, el de Rugby 2030 es otro. Hay el de Rugby 2030 por todo lo que conlleva y por todo lo que hay atrás. Pero este de Seibos, si yo te pido, vos me decís, no, hay un tema de confidencialidad. Vas del otro lado y dices, no, hay un tema de confidencialidad. Y el tema de confidencialidad termina perjudicando porque la prensa, ¿qué quiere saber? ¿Quién tiene razón? Y la realidad es que entonces, ¿qué hay que hacer? Ponerle el micrófono a uno y al otro. De un lado hablan, del otro lado no. Y bueno, está difícil. Para nosotros está difícil. Mira, a ver, yo te entiendo como prensa y entiendo perfectamente el trabajo de periodista. Lo entiendo más que nadie. Sabés que lo entiendo porque sabés que conozco el tema. A ver, pero tengo que ser muy respetuoso de lo que establecen las partes. Si alguien comete un error, uno va a cometer otro error porque el otro lo cometió. ¿Sí? Yo creo que eso no corresponde. Tema uno. Tema dos, a ver, no sé cómo transmitirte la importancia de a ver, ¿quién tiene razón? Nadie sabe quién tiene la razón, ¿sí? Lo único que te digo es que, en el peor escenario, la razón, quién la tiene, la va a decidir un juez. No lo va a decidir ni ustedes, ni nosotros, ni la UAR, lo va a resolver un juez. El tema o el problema es qué pasa cuando se llega a un juez. Cuando vos llegaste a esa instancia, rompiste muchas otras cosas previas. Y obligaste a cada una de las partes a tener que accionar todo lo fuerte que pueda contra la otra. Digo, porque está en defensa de sus derechos, en un derecho natural de poder hacerlo. Ese es mi planteo que va a seguir hasta el momento en el cual Cristian me diga, hasta acá. Digo, y parte de eso empieza la semana que viene, cuando se termine la feria. ¿Me explico? No estamos tan lejos. Me quedo pensando en por un lado, el no querer hablar. Por otro lado, la imagen de la UAR, ¿cómo queda con un juicio de esta característica para, saquemos a Seibo ya del medio, para buscar un par de inversores más, o para buscar un par de sponsors más? Porque si realmente hoy, todos lo sabemos, los que estamos con el rugby día a día, hay sponsors que se están cayendo, y uno tras el otro, pero no por la UAR en sí, porque se caen los torneos, y si se caen los torneos, es lo mismo que hablábamos recién de Seis Naciones, no va a ser sencillo que puedan ingresar dinero. Entonces, no termina de cerrarme la idea, creo que con Hernando lo hablamos un montón. ¿Qué era sacar a Seibos? ¿El mal menor? ¿Era, tengo asegurado esto y hay que correr esto otro? Y no sé, y te lo pregunto a vos. A ver, a lo mejor alguien hizo muy mal las cuentas, a lo mejor alguien hizo muy mal los números, o imaginó, no sé, que la UAR me va a poner un cachetazo y yo me voy corriendo a mi casa a llorar. No sé cuál es la... A ver, no. Te lo dije muchas veces y lo he dicho en muchos lados. Lo más raro de esto es la poca lógica que tiene. El poco entendimiento que todo esto tiene. Porque no es solamente plata. ¿Me explico? No es solamente quién es más fuerte que quién. Porque esto no es importante. Acá está el rugby. Acá está la imagen de la UAR para adentro, para los clubes y para los jugadores de rugby, que se supone que tienen que ver en la UAR su máximo ícono de honestidad, de corrección. Se le enseña a todos nuestros jugadores. Tenemos un jugador que va a un plan de un sistema de alto rendimiento, que va a una academia, que tiene algún problema de conducta, y se le explica a ese jugador claramente que se le tiene que sacar del sistema y que no puede pertenecer más al sistema porque con determinadas conductas no se puede jugar al rugby. Es algo que lo vemos muchas veces. Y me parece excelente que así sea, porque ese es el diferencial que este deporte tiene respecto, o que debería tener, respecto de otros. Esto va en contra de eso. Estamos enseñando acá una cosa y con esta otra mano hacemos lo que nos parece. Es muy loco. Y vos le agrego más, si esto terminara en un juicio, ¿sí? ¿Qué le vas a explicar a tu socio de la Sansar? ¿Qué le vas a explicar a tu socio de la World Rugby?
que vos no tenés palabra o que no sabés cumplir, o que por lo menos hay uno que duda de que eso pasa. Y a lo mejor, a las resultantes del juicio, porque a lo mejor el juicio no dura una semana, ¿sí? Que es lo más probable en un país. Seguro. A las resultantes del juicio, sea otra comisión directiva que tenga que explicar a nivel mundial por qué la Argentina no tiene... Y después se lo pagás, no es gratis. Vos sos empresario, sos un hombre de negocios, calculo que en el comienzo de Seibos la situación era distinta, pero ¿por qué apuntaste al rugby? ¿Por qué te metiste con el rugby y apostaste al rugby? Es difícil la pregunta. Es muy subjetiva, no tiene una respuesta objetiva. La respuesta más real es porque me gusta. Uh-huh. Después, a partir de que te gusta y tenés capacidad de hacer, digo, cada uno tiene su forma, su virtudes. Nosotros tenemos capacidad, nosotros tenemos muchas empresas, no una sola. Tenemos capacidad de gestión, entendemos que podemos gestionar algunas cosas aún sin haber tenido un equipo de béisbol previamente. ¿Me explico? Sí. Entendemos alguna lógica y de hecho demostramos en el cortísimo tiempo que hubo que nos sobró la capacidad. Te recuerdo, nosotros metemos en el Tala, en Córdoba, 6.500 sí. espectadores, mm. el día, la noche anterior a la cual Jaguares mete por Super Rugby en Vélez 7.000. ¿Me explico? Córdoba versus Buenos Aires, Seibos, Superliga Americana. Versus... Jaguares representando una franquicia argentina. Sí. ¿Me explico? Entonces, ¿qué? Es evidente que nosotros teníamos la capacidad de gestión para poder hacerlo. La repercusión que tiene Seibos, que tiene medios, que tienen un montón de cosas, si querés seguir la cantidad de seguidores que tiene Seibos en Instagram, son un montón de parámetros que te demuestran con claridad de que tenemos el oficio, la expertise y la forma de llevar adelante los negocios, porque yo te puedo asegurar que, te lo digo como empresario, no es tan difícil administrar un equipo de rugby si supiste administrar una medicina prepaga, una refinería o alguna otra unidad de negocio. En definitiva, cuando vos gestionás recursos humanos. Entonces, vos lo que haces es te pones de acuerdo con gente para pedirle que haga determinada cosa y le remunerás por eso que le estás pidiendo. Al final del día, si esa persona pasa la pelota volada o si esa persona es gerente de recursos humanos de una empresa, no te creas que es tan distinto. Porque al final de la cuenta son personas y tuviste que ponerte de acuerdo para lograr un objetivo en conjunto que nunca lo va a lograr solo, porque no es posible de que vos como empresario sentado en un escritorio esté ajustando la válvula para que salga para que la presión del crudo salga a determinada temperatura, porque de hecho ni lo sé, porque hay gente que lo sabe. Y entonces, en definitiva, ¿cómo llegás a tener un éxito en un negocio? Trabajando todos juntos, todo en conjunto, todos mancomunados, pasándonos la pelota y apoyando el último, el try. No es distinto el rugby de la vida, no es distinto uh-huh. el rugby de los negocios. El problema es que en este caso puntual hay algo raro, que te vuelvo a repetir, que sigo sin entender, que no está funcionando, por lo menos no dentro de esa lógica. Y vos, disculpame Jorge, para continuar, vos, en vista a todo lo que venía pasando, ¿vos esperabas la llegada de esa carta o te sorprendió? Yo esperaba poderme poner de acuerdo. De hecho, la última conversación que yo hice referencia a primeros días de enero que tuve con Jaime, él mismo me dice, mira, empieza la conversación diciéndome, mira Fernando, yo sé que vos no te va a gustar lo que vas a escuchar. Porque yo hasta ese momento peleaba por todos los rincones. Mm. Yo te la peleé en todos lados. Porque no, a ver, salvo porque alguien haya hecho muy mal los cálculos, que hoy por hoy con el diario del lunes yo creo que alguien hizo mal los cálculos económicos, que creyó que iba a poder generar algo que no pudo generar. ¿Qué diferencia había entre respetar un contrato, aunque sea bajo las modalidades cambiadas de un nuevo año, porque era un año particular el 2021, para volver a la normalidad en el 2022, respetar todo, respetar eso, ganar menos o no ganar, o lo que sea, digo, eso es lo que tenía todo, para mí tenía toda la lógica del mundo, y llamarse Seibos y no Jaguares 15. No tiene sentido, ¿me explico? No le encuentro el sentido. La verdad que no lo encuentro, sí, no lo encontré en ese momento, sigo sin encontrarlo ahora. Imagínate que ahora, día a día que va pasando, las intrigas son cada vez mayores, porque del otro lado no escuchas nada, ¿me explico? Entonces te dijeron, no, mira, a mí no me gusta Ricomi porque es petizo, yo mido unos 72, digo, para decir un parámetro, no me gusta porque es petizo, bueno, qué sé yo, a lo mejor es un problema de petizo, digo, ¿me explico? Pero no entendemos cuál es la razón. Y vos lo escuchaba, no sé, Hernando, si te escuchaba a vos o a Jorge, hablar de Travaglini. Yo leí solo una entrevista que le hicieron a él, donde él hace referencia a este tema, y en la referencia que él hace a este tema dice, nos explicaron o nos dijeron que esto estaba bien. O sea,
Yo ni siquiera creo que entre todos los miembros de la comisión directiva estén suficientemente bien asesorados de dónde se están metiendo. ¿Me explico? No, vos estás hablando de un juicio penal, no es broma. Yo no entiendo si ellos saben dónde se están metiendo. Me parece que no. Me parece que lo asesoraron mal. No me lo imagino a algunos funcionarios de la UAR teniendo que salir a dar explicaciones en un ámbito que no están acostumbrados o que no les gustaría, cuando están laburando ahí por amor al deporte y no están laburando ahí porque les paguen un sueldo. Creo que nadie ni por un sueldo fenomenal se arriesgaría esto, digo. Pero además de eso, pero primero que te digo, no lo imagino. Te hago la última porque se nos queda sin tiempo el tercer bloque. Y me quedo pensando en lo que dijiste de Córdoba, que me imagino que Tala, con todo lo que lo que esperaba, se quedó sin nada. Si sabés cómo está el presidente de Tala y la gente de Córdoba puntual. Y la última, y te pido resumirlo porque no me va a entrar, sino el bloque es, te lo comenté y te lo digo ahora al aire. La UAR tiene más de 30 millones, según lo que dicen, de dólares guardados. ¿Por qué se mete en estos líos? Con Córdoba la relación es 10 puntos. Yo entiendo claramente que la Unión Cordobesa no tenía poder de decisión en esto. Yo lo hablé con Félix, que es el presidente, y me hizo saber claramente, y le creo, absolutamente le creo, que que él no podía manejar esta situación, que esto no dependió de él. Respecto a la gente del Tala, sí hablé no solamente con el presidente, sino con varios. Yo la verdad que hice varios amigos en el Tala. La verdad que buena gente, te soy honesto, buena gente que le pone una pasión a esto, que pocos lados se ve, la verdad que pocos lados se ve. Realmente el club quedó con un equipamiento muy importante, Córdoba quedó con un estadio iluminado muy importante, pero de ahí a que les venga bien habérselo quedado y punto no, porque había muchas otras cosas que van más allá de lo económico que iban a beneficiar fuertemente a Córdoba y al Tala. Lamentablemente eso se perdió, y lamentablemente se perdió y va a terminar no sé en dónde, pero en la urba. Y tenemos que pensar en un deporte federal, no tenemos que pensar solamente en un deporte de una sola unión. ¿Me explico? No tiene sentido. Esto había nacido en otro lado y lo derivás a la urba. Una reflexión, simplemente. No digo que esté ni bien ni mal. Ni digo que la urba sea mejor ni peor. Lo que te digo es, me parece irracional o me parece injusto, por lo menos, para el rugby del interior. De todas maneras, te digo lo que yo pienso porque me lo han preguntado indirectamente en algún otro programa. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Y yo dónde voy a seguir estando? ¿Dentro del cricket, del vóley, del básquet o del rugby? ¿Sí? Del rugby. Sí. ¿Qué te pensás que voy a hacer con la plata que se saque de ahí? ¡Rugby! ¿Invertirla en el rugby? Buenísimo. A nosotros nos deja más. En el rugby. ¿Entendés? Muy bien. Sea muy como bien. Franquicia de rugby profesional, sea apoyando el rugby solidario, que no le dan tanta bola como hay que darle, o sea apoyando el desarrollo de entrenadores en los clubes, que hace falta meter mucho más. No solamente algún coaching que está bueno, y no discuto que esté buenísimo, de muy buenos entrenadores. Hay muchas más cosas que se pueden hacer. Digo, cosas que íbamos a hacer con Seibos igual. A ver, no sé cómo transmitirlo. Yo fui presidente de un club, ya lo hacíamos con una entidad del rugby solidario en su momento, ya traíamos entrenadores para mejorar los entrenadores del club, y la verdad, estoy hablándote de algo chiquitito como la punta de la uña. Yo creo que Seibos estaba para mucho más y para expandirlo a todo el país. Eso va a seguir haciendo. Entonces la pregunta es, si a algún iluminado se le puede ocurrir una cosa como esa, yo personalmente no creo que haya sido un pensamiento de ningún funcionario de la UAR. Y no lo digo para quedar bien. Lo digo como siempre, ¿viste? Yo sí que tengo la pregunta. Sí. Lo digo con sinceridad. Y segundo, a la prueba, es tan simple como tener grabado esto y ver qué pasa cuando, qué hago yo con la plata que se recibe. Va a ser rugby, no va a ser cricket, no tiene sentido, ¿entendés? Gracias a Dios, Dios me ha permitido que las cosas me vayan bien. Como Dios me ha permitido que las cosas me vayan bien, no necesito de esto. Si me preguntás si estoy desconcertado, sí. Si estoy dolido, tal vez. ¿Sí? Aunque hay que ser una persona madura y tomarlo con madurez. Pero sí estoy un poquito dolido, sí estoy un poquito desconcertado. Y la verdad, no me gustó la forma que se llevaron adelante las cosas. No lo hubiera esperado de la Unión Argentina de Rugby. Lo podría haber esperado de mucha otra gente. No de la Unión Argentina de Rugby. Entonces, vos me preguntás cómo estoy, no, contento, no. ¿Qué va a pasar? No lo sé. La verdad que no lo sé. ¿Qué voy a hacer yo con los fondos que imagino que le va a costar muchísimo al rugby? Volver a ponerlo al rugby, pero ponerlo como Dios manda, no como algún iluminado se le ocurra. Bueno, cerramos. Igual que cerramos en la nota que estuvo en Rugby Champagne y que tuvo más de 17.000 visitas en solo 2 días. Cerramos, el tiempo va a decir
quién tenía razón y lamentablemente esto al rugby argentino no le hace bien. El rugby, exacto. Sí, sí, es así. El que pierde el rugby. Y más tiempo se demora y más pierde el rugby. Cuanto menos tiempo, menos pierde. Ojalá que esta nota sirva para que se pueda reflexionar de un lado del otro y lleguen a una solución, aunque lo veo difícil. Fernando, el agradecimiento de tenerte en este Rugby Champán TV, primero de este año, y que se solucione de la mejor manera. Gracias, gracias por invitarme. Y bueno, cuenten para siempre, para lo que necesiten. Acá voy a estar, apoyando el rugby como corresponde. Dejamos a Fernando Ricomi, que nos dejó pensando y mucho, pero ahora nos metemos en otro tema tan importante que, bueno, estuvimos sobre el cierre de año charlando con Miguel García Lombardi, psicólogo social, y él va a tener una columna fija en nuestro programa. Una columna durante el mes, por lo menos estará dos veces con nosotros, Miguel. El gusto de tenerte con nosotros en Rugby Champán TV. En este primero, la verdad, te queríamos tener más que nada porque se cumplió un año de lo de Fernando Báez Sosa y queríamos que hables del tema. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Jorge? Bueno, muchas gracias por la invitación y sí, me va a encantar estar todo el año acompañándolos y aportando un poquito de lo que uno puede entender o comprender. Mirá, muy duro. Vos sabés que yo estoy cerca de Villa Gesell y pasé de vuelta. Y bueno, en la nota que ustedes gentilmente me pidieron que escriba, lo conté. Me parece que es muy duro, es muy, te mete en lo peor, ¿no? Que es jóvenes matando jóvenes. Es una paradoja, es terrible. Porque yo tendría que estar hablando de cómo mejorar el rendimiento deportivo, cómo lograr que los equipos sean mejores mentalmente, más sólidos, más fuertes, en el sentido de poder superar las adversidades, y estamos trabajando sobre chicos que han asesinado a otros, siguen pasando cosas, sigue habiendo casos. Sabíamos que iban a seguir habiendo, pero me parece que lo de Fernando, por otro lado, y a un año, nos hizo reflexionar profundamente. Creo que no fue un año perdido para el rugby de la Argentina y especialmente de la urba. Creo que fue un año de mucha reflexión, creo que fue un año de mucho aprendizaje. Yo sigo aprendiendo, me tuve que poner a estudiar porque lo que te juro que ya soy grande y tengo mucha experiencia, pero lo que sabía no me alcanzaba para entender por qué pasan estas cosas, por qué nos puede pasar esto en la formación, qué es lo que hay en la sociedad, pero qué es lo que hay también en la cultura particular del rugby, en estos hábitos que nosotros tenemos. Bueno, Sigue pasando la cosa por los golpes, sigue pasando algunas alternativas que revisamos sobre el modelo de autoridad, el modelo de compañerismo, lo que implica estar en un equipo, un grupo, el efecto manada que hablamos siempre, uh-huh. El acostumbramiento a los golpes, ¿no? A mí me impresiona mucho, yo lo contaba, me caí el otro día, yo jugué al rugby, 20 años, jugué mucho en veteranos, me caí andando en la bici por acá, y venían tres señores caminando, yo me levanté, me sacudí un poquito, y seguí, y los tres señores me dijeron, ¿estás bien? Sí, sí, yo los miraba como diciendo, no me pasó nada, me caí, de la bicicleta, nada más. Lógico, sí. Este es un golpe bárbaro. Sí, sí, no, le digo no. Y me dice, vos jugaste al rugby, ¿no? Me dijo uno. Y esto es lo que tenemos, entonces, nosotros tenemos la cuestión del golpe, y de
creo que lo problemático de arreglar los conflictos a los golpes lo tenemos bastante metido. Yo no, por supuesto, yo soy muy grande, nunca tuve esa incorporado la violencia, como, pero en algunos momentos nosotros festejamos las piñas, festejamos las peleas, sacábamos chapa a partir de una postura corporal agresiva. Cuando uno va a un casamiento y ves el pogo que hacen los chicos y cómo sí. se llevan todo puesto, y vos decís, che, pero eso no deriva en una muerte. No, es una cadena de creencias, de hábitos, de formas de pensar, de relacionarse con los demás. El tema de la discriminación, ¿viste? Sigue apareciendo el grito de te voy a matar, negro de mierda. Bueno, que otros, en otras culturas y en otros momentos de la historia fue por zurdo, por judío, por, este, por puto, por lo que sea. Sí. Y ahora estamos viendo que todas esas fuentes de odio, de discriminación, cosifican al otro. Entonces el otro deja de tener esa dimensión humana y el otro pasa a ser una cosa, ¿no? Esto de caducó. A mí me sigue resonando la palabra. Tremenda la palabra. Me resuena, ¿viste? Es, Hernando, me impresiona Tremenda. Leer caducó. Y ahí es, sacaste toda la humanidad que ese chico tenía, ese hijo de los padres que leí, los padres que son divinos, la relación que tenían con ese hijo. Y vos decís, ¿cómo puede suceder? Entonces, la verdad que el compromiso para trabajar y cambiar es muy fuerte y creo que, por suerte, hay un equipo en la urba que estamos trabajando, no solo la Comisión FIN, no solo Luis, Martín, Facundo, Malena, sino todos los coordinadores. Si vieran los chats de los coordinadores ante estos episodios nuevos, la preocupación, el trabajo, el compromiso que hay. Se armó esa red, que era lo que yo le propuse a la urba, armar una red de gente que esté trabajando y pensando en esto, porque hay que trabajar y pensar, hay que hablar, pero seguir pensando, cambiar cosas, modificar. Es muy importante el no dejar de reflexionar. Miguel, ¿cómo te sentís con todo lo que, como lo dijiste vos, sabía que iba a pasar y bueno, lamentablemente sigue pasando? ¿Cómo te sentís al ver estos episodios donde se repiten situaciones, increíblemente, con todo lo que se ha hablado, no solo en el rugby, sino fuera del rugby, y en los medios, lo que hace, y bueno, siguen pasando los temas? ¿Por qué? ¿Es un tema ya más amplio de la sociedad? ¿Qué nos pasa? Mirá, la sociedad puede tener un clima de belicosidad para arreglar los problemas, puede estar instalándose, el otro día leía, que no es un fenómeno argentino nada más esto de las brechas, es un fenómeno bastante mundial de dividir las sociedades se polarizan. A raíz de lo de Estados Unidos salió un artículo en el New York Times, un amigo mío, Silvio Weiss, porque escribe, que es profesor de Washington, de la Universidad de Washington, también hablaba de esto de generar tensiones en el medio de una sociedad. Esto es un contexto. Ahora, y la generación de odio también. Ahora, a mí me preocupa, ¿sabes qué me preocupa, Hernando? Esto, ¿qué tenemos nosotros? Es decir, nosotros nos tenemos que encargar de estar seguros de que nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario para erradicar estos comportamientos violentos fuera de la cancha y dentro de la cancha. Dentro de la cancha nos fue bastante bien. Fuera de la cancha, lo dijeron muchos chicos, no lo dijeron solo grandes, muchos jugadores a lo largo de los talleres. Nos faltan años para que esto cambie. Entonces yo estaba preparado, yo dije, vamos a tener problemas, venimos de un año de no salir, de un año de estar encerrados, de un año de compresión y llevar el límite de la tolerancia a la frustración al extremo. Entonces, también ahí hay un enojo, ¿viste? Interno, con la sociedad, con la cultura, con el gobierno, con la limitación. Esto puede estar potenciando. Pero, ¿sabes qué? Nosotros llegamos al 8% de los jugadores de rugby el año pasado. A nuestros talleres contamos el 8% de los jugadores activos del plantel superior y M19. Y nosotros tenemos que llegar al 100%. Claro, y nada, no una. Exacto. Tenemos que llegar, te diría que dar dos o tres vueltas en talleres con chicos jugadores y con entrenadores para que el mensaje, la reflexión, sobre todo la reflexión, esto no es bajarles una línea que tienen que cumplir. Esto es entender que los que se ponen en riesgo son ellos. Exacto. Los que se complican la vida son ellos. Y que la forma de resolver un conflicto
no es a las piñas, por supuesto, pero que hay algo anterior, que es cómo prepararse, cómo armar el equipo, el grupo que va al boliche, para tener algún dispositivo de freno. En uno de los casos contaban que no lo pudieron ni frenar a un chico que estaba muy sacado. Entonces vos decís, bueno, por ahí casos particulares, pero a ver, si algo aprendí yo en la psicología social es que hay un efecto grupo, hay un efecto de relaciones que se potencian o que se calman, que se mimetizan, que bajan un cambio, que alguien reflexiona. No dejemos de pensar que la mayoría de las veces no pasa nada. Esto es, como decía un periodista, vuelan aviones todos los días, la noticia es cuando se cae. Ah, claro, claro. Hay fiestas todas las noches, pero bueno, no podemos correr el riesgo de que, porque son casos, no son aislados, esto está claro. No son casos aislados, sabemos que no son casos aislados. La muerte y el asesinato de Fernando fue el tercero, acordémonos. Y entonces creo que tenemos un trabajo constante, permanente, sistemático, integral, que tiene que incluir a entrenadores, jugadores, dirigentes, entrenadoras, jugadoras, el público, tenemos que entrar a hacer participar a los padres. Esto ya empezamos, por lo menos lo importante es que empezamos, no estamos igual que hace un año. Y desde acá, desde este Rugby Champagne TV y desde el Rugby Champagne Radio, le vamos a estar dando ese empujoncito que necesitamos, porque dijiste, el 8% del 100, falta un montón de laburo. Rugby 2030 debe estar haciendo su trabajo también por otro lado. Bueno, Rugby Champagne quiere aportar, en este caso, con Miguel García Lombardi, con el psicólogo social de este Rugby Champagne, que va a estar durante este año en pantalla, por supuesto, dos veces al mes por lo menos, y por supuesto también te vamos a tener en la revista y en la radio, Miguel, porque ya sos parte del equipo y porque necesitamos que seas parte del equipo. Lo necesita el rugby, ¿sí? No pasa solo por los resultados y por el juego hoy ya. Pasa por estas cosas que no las podemos ni esconder debajo de la alfombra ni pasar por alto. Estamos sobre el cierre desde este Rugby Champagne. Es el primer programa del año. Queríamos tenerte. Por supuesto, como dijimos, no va a ser el último. Cada 15 días vas a estar aquí. Hernando, el gusto de arrancar otra vez en este 2021. Y a la audiencia, ojalá nos puedan acompañar en estos 25 años de Rugby Champagne, como nos están acompañando hasta ahora, ahora con estos temas. Hay que erradicar la violencia del rugby. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Hernando. Un placer estar acá y me parece que el aporte de ustedes, no lo digo así para llenar un poquito el espacio o dar manija, es fundamental porque los clubes y las instituciones del rugby no están acostumbradas a comunicar con claridad. Entonces, el aporte de ustedes, el aporte de este programa, va a ser muy importante, viene siendo muy importante, te lo digo en serio, Jorge. Es muy importante. Así que muchísimas gracias. No, los agradecidos nosotros, muchas y de gracias, vuelta con Hernando, en 25 años que estamos en Rugby Champagne y en unos otros cuantos más antes de Rugby Champagne, lo que buscamos es lo mejor para el rugby argentino en general, que no la está pasando bien. Ojalá que a partir de ahora podamos darle ese granito de arena y ponerlo nuestro. Un abrazo grande, cerramos de esta forma nuestro primer programa en Cat Play. Nosotros con Rugby Champagne volvemos, por supuesto, como siempre, semanalmente nos vas a ver en esta pantalla y, por supuesto, con la radio vamos a estar, como dijimos, 3 horas de 20 a 23 todos los viernes en la revista, nos podés ver una vez por mes, en el newsletter semanalmente y en la página la información minuto a minuto. Gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima.